Súper bien, hoy les traigo un video que, como ven aquí, es un haul, pero está como combinado, no está combinado, es el haul de las compras que hice en el blog pasado, que es el de vamos a comer y algo más. Entonces son poquitas cosas, la verdad, no es un mega haul. Yo que le voy a poner mini haul porque está chiquito. Entonces espero que les guste mucho y vamos a ver las cosas. Todo lo compré en Walmart, menos tres cositas las compré en una tienda que está fuera de Walmart. Si ven que luego ponen así de pinta uñas, de maquillaje, de brochas, cosas así, entonces ahí lo compré. Pero primero vamos a empezar con las cosas del Walmart. Ok, como en mi casa hay alberca, como pueden ver, y ahí había unas muy buenas promociones de cosas de alberca, tuvimos que aprovechar. Entonces bueno, aquí abajito les van a estar apareciendo los precios. Ok, la primera es esta pistolita de aquí, que es de Sunshine. Es una pistolita con rosa y naranja. Y tú nomás la aprietas de aquí, ahí, y ya, pues sale, ¿no? La verdad está súper, súper, súper bien. De aquí le quitas este botoncito y ya, pues la empiezas a rellenar. La verdad está muy bien. ¿Y cuánto creen que costó? Costó 9 pesos. Entonces estaba súper, súper bien. Yo también me voy a comprar una igual. Esta de mi hermano. Bueno, todos compartidos. Pero bueno, es así y está súper, súper, súper bien. Son estos gogles de aquí de Sunshine, que los pudieron ver en el blog. Son unos gogles verdes, no había otro color, así que bueno, pues está bien. Verde, y los voy a sacar. Los gogles son así. Están muy, muy bien a mi parecer. Nada más hay que, esta cosita hay que hacérsela más grande y ya están bien. Y bueno, pues estos me costaron 21 pesos. La verdad está súper, súper, súper bien en el área de natación y todo eso. Me costaron 21 pesos. Y bueno, pues son verdes y también en ese área de natación o de juegos de natación o así. Encontramos esta pelotita de aquí también de Sunshine. Creo que todo es de Sunshine. De Sunshine. Y es una pelotita, bueno, pues así. Tú la inflas y es así. Si quieren que les grabe un vlog ahorita que voy a ir a nadar, díganme en los comentarios. Y bueno, pues es una pelota de playa muy normalita. Y yo elegí esta, me costó también 9 pesos. Está súper, súper, súper bien esas ofertas. De natación. Este vasito de aquí, que como yo, creo que ya sabían o no sabían, yo tenía uno que era rojo, así con tapita, era rojo con tapita y su popote. Se me rompió, se me cayó al suelo y se me rompió. Así que me compré este de acá, que es un poco diferente. Es así de bolitas moraditas con transparente, puede ser. Y bueno, pues tiene su tapa. Y aquí arriba está esta cosita, tú le mueves. Está un poco duro. Y sale el popote. Y ya, bueno, pues tú le tomas de ahí y ya. Y luego ya lo vuelves a cerrar. Y pues bueno, está súper, súper bien este bote. La verdad me encantó muchísimo. Solo había morado, no es mi color así favorito. Pero es que no había ni rosa ni azul. Entonces, bueno, pues me preferí comprarme el morado al rojo o al verde. Entonces, bueno, pues es este de aquí. Y este me costó, creo que 25 o 30 pesos. No pasa de ahí. Y la verdad está súper, súper bien. Es una oferta muy, muy buena porque antes estaba en 62, creo. Sí, antes estaba en 62 y lo encontré a 20 o 30 pesos por ahí. Entonces se me hace súper, súper bien. No le encuentro ninguna falla. Y bueno, me encanta que se pueda cerrar para así que no se le paren alguna mosca o cosas así. Entonces está súper, súper, súper bien así. Me compré este popote de aquí que también lo elegí morado porque no había ningún otro. Bueno, si había otro color, había rojo. No me gusta el rojo. Entonces es este de aquí. Es muy normalito. Bueno, no es normalito. Es así, tú le chupas de aquí y va. Y está súper, súper padre, me costó 5 pesos nada más. Venían con una bolsita, pero se rompió la bolsita. Entonces, bueno, se los enseño así. También lo compré ahí en Walmart. Está súper, súper bien. Y la verdad me gustó un montón. A la parte de mascotas. Y encontré una correa súper, súper barata porque la de gordo ya estaba súper mal. Estaba súper destrozada porque un día la destrozó y la tuvimos que volver a usar porque no teníamos otra. Entonces ya por fin se la pude cambiar. Venía en este empaquito de aquí, es de esa marca.
Venía en este empaquito de aquí y bueno, pues la correa es así, no viene con el collar. El collar es mío, ¿ok? La correa es, bueno, le voy a quitar el collar para que se lo pueda ver mejor. La correa es así. Es en un color azulito. Como pueden ver, es azul como con esas líneas blancas y acá beige. Está súper, súper, súper bien. Aquí tiene su agarradera para que tú la puedas agarrar, metértela así. Y aquí tiene su botón. Es como para poner el collar. Miren. Aquí tiene, el collar tiene esa cosita. Entonces tú lo pones así. Luego al collar. Ah, ya, aquí un manual. Al collar lo pones así. Tiene que pasar y aquí ya mete la cabecita al perro. Y ya está súper, súper, súper padre, la verdad. Y estuvo súper barata. Costó creo que 20 o 30 pesos. No pasa de ahí. Creo que 29, creo. Creo que costó 29. Pero bueno, están súper, súper padre. También había, está en azul, en rojo y en verde. Para nosotros nos gustó muchísimo el azul. Y bueno, pues es así. Y creo que va a aguantar mucho porque no es de material así que se rompa al instante. Está súper, súper bien. Es un material bueno. Y la verdad me gustó un montón. Walmart. Ya saliendo de la tienda del Walmart me compré tres cositas que se las voy a enseñar rápido. El primero es un listoncito, que a mí me gustan mucho los listones, que es este de aquí. Es este de aquí, como ven, en morado. Les digo, el morado no es mi color favorito, pero bueno, este diseño me gustó mucho y es así de flores. La verdad está súper, súper padre y es gruesito, como pueden ver es gruesito. Y bueno, pues para una colita de caballo o una trencita está súper, súper bien. Yo los enredo así en tubito para que sea más fácil y quepan mejor en el... ¿cómo se llama esto? En el cajón donde los tengo metidos. Porque pues así ya no ocupan tanto espacio y ya los puedo localizar mejor porque se ve el diseño. Entonces está súper, súper bien. Les recomiendo mucho que hagan eso. Y ya para que no se me deshaga, le pongo una liguita de estas chiquitas. Así y ya está. Este me costó 10 pesos. Bueno, es que venía este y otro, pero el otro es de mi hermana, así que no se los voy a enseñar. Es igual, nada más que con pajaritos, creo que. Entonces, bueno, pues me acomodo. Quiero empezar a maquillarme. No a maquillarme así de muchísimo, no. Solo como un poquito de blush y la línea del ojo que me encanta, el delineador. Entonces me decidí comprar esa brochita de aquí. Que es así. Como ven, ya la usé. Pero bueno. Súper, súper bonita, es como para el polvo aquí, el polvito. Está muy bonita y es súper suavecita, no se le cae el pelo para nada. Es súper suavecita y me costó creo que unos 25 pesos o 35. No, creo que 25. Sí, 25, sí. Y pues está súper, súper bien. Tiene aquí como esto dorado, negro, dorado, negro, dorado, negro. Y bueno, pues está súper bien. La verdad me gustó un montón y sirve muy bien para el blush y para pues todo eso, ese tipo de blush, ¿no? Mi mamá también la usa para el polvo, también la usa para ponerse así todo el polvo. Es de mi mamá y mía, es compartida, así que bueno, pues está padrísima. Y ya por último, les quiero enseñar este delineador que a mí me encanta hacerme la línea aquí arriba. Porque no sé, se me hace que a los ojos les da un poquito más de profundidad y se ve súper bonito. Yo tenía uno que era de Maybelline, pero no funcionaba muy bien, no sé, como que no pintaba muy bien el ojo. Entonces me decidí comprar este de Bisú. Es de Bisú y me costó 45 pesos. Bueno, me costó 45 pesos y es de Bisú. Tú lo destapas y es así. Es como en una plumita. Y bueno, pues tú cuando se te acabe eso le sacas punta y ya. Bueno, se los voy a enseñar aquí. Pinta súper, súper, súper bien. Así pinta. Pinta súper negro. La verdad se me hace que es un color súper, súper vibrante, súper lindo. En comparación con el que yo tenía, no el otro pintaba como gris, entonces no me gustaba mucho, entonces por eso me decidí comprar este y dicen que es contra agua. Dicen que es contra agua, que bueno, pues no tengo idea si sea así o no. Entonces está súper, súper bien y por 45 pesos, pues creo que estuvo un poquito carillo, pero bueno, creo que vale como muchísimo. Ya vieron, ahí está el video de mi mini haul del blog
pasado. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Si fue así, denle un like y suscríbanse en el botón que rojo que está aquí abajo. Espero que les haya gustado muchísimo las cosas. Ya sé que son poquitas, pero bueno, quería hacerles este vlog, no, este haul, para que ustedes supieran qué compré y qué hice. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.